retroceda en el tiempo. En Hacienda Los Maldonados. Hacienda Los Maldonados es un museo familiar que ofrece una mirada a los tiempos antiguos de Puerto Rico. Tres años. Aquí estamos en el cafetín, ¿verdad? ¿Este es el cafetín o la barra? El cafetín, ¿verdad? El cafetín, agua así conformado. Mami, tómate una. La familia Maldonado ha instalado varios edificios representando a los jíbaros, gente de campo. La cultura indígena y la historia española y africana de Puerto Rico. Mira esto, compadre, un pilón. Mami, vete con el pilón. Estamos en el museo, aquí en la Hacienda Los Maldonados. Esto es un pilón de limpieza del café. Aquí tenemos a Doña Ana. Mami, ese es un pilón. Y allá adentro tenemos, es una bodega. Ok, aquí. Tenemos que regresar porque aquí está la nevera del tiempo de antes. ¿Qué tú crees, cuñado? Ah, chévere esto. Y eso es mucho. Tenemos que venir de día ahora. De día, pues. A poder apreciar la casa. Hacienda Los Maldonados, ubicado a solo unos minutos de la autopista en Salinas, en el suroeste de Puerto Rico. A este está a un mundo de distancia del ajetreo y el bullicio de los tiempos modernos. Mira, te recuerda las pesas. Cuñado, ¿te recuerda cuando se pesaban? Ah, mira la balanza aquí. Mira. La balanza y aquella. ¿Quién? Esto es una tienda, ¿verdad? Mira. Esta es una tienda de antes, señores. Y aquí se pesaban las mercancías. Wow, mami, las mercancías de antes se pesaban ahí. Wow. Pues, mami. Check. Samuel Morse. ¿Has oído Morse code? Yeah. Él fue el que me da. Mira, mami. Ya. They got the telegram. Mira, to do the telegrams. Parecen dos. Look, no, but that, this is new one. Look at that. Aquel es viejo. Pero yo digo este, parecen dos ojos. Oh yeah, pero mira aquel. Sí. Me gusta este mejor. Aló, aló, ¿quién llama? Mira, radio comercial 1898. Aló, ¿qué oigo? Wow, tres. Ok, tenemos que venir de día, señores.
Mira el bohío, mami. Oh, wow, look at all this. Esto es de los indios taínos. That looks beautiful. Wow, wow, look at that. Eso es los indios, mami. Los indios taínos. Wow. Isn't that beautiful? Tremendo. Eso es de los taínos, ¿verdad? ¿Quién es ese señor? No sé, maybe el dueño de aquí. Ok, vamos a ver. No se permite la entrada sin mascarilla. Estamos aquí en Salinas, en un museo de Hacienda Maldonado. Ajá. ¿Ya? Y aquí este es el bohío. El bohío. Ok, acá aquí están los baños, aquí están los baños. Mira esa carreta, cuñado. Te le pasaste por el lado a la cajeta. Vamos a sentarnos, que ya estoy cansada. Wow, increíble. Mira esa carreta. No, pero esto lo hicieron nuevo, ¿verdad? Las ruedas son viejas. Wow. Porque todo está hecho con maderas nobles de Puerto Rico. ¿La madera qué? Maderas nobles de nobles, Puerto nobles. Rico. Nobles. Ok. Con maderas nobles de Puerto Rico. Está chévere esto. Increíble. Es aquí España, española. 1814 trae Puerto Rico la religión. Oh my God, mira esto. Eso es para ararle la caña. Cuando se arraban las cañas. Ok, mira, el baño queda para acá, ¿la? Los baños quedan acá. Ok, eso es para saber. Sí. Para arar. Los baños. La sección Jíbaro te transporta a la vida rural en Puerto Rico. En la década de 1940, tiene una tienda general, una casa antigua con cocina al aire libre, letrinas, un refugio contra tormentas, autos viejos, cabinas telefónicas y más. Cada edificio está lleno de antigüedades que muestran lo que era típico en el pasado. Incluso puedes probar pitorro. Yeah, esas son las cadenas. Oh my God. Esto era de los españoles. Los españoles creían en todas estas cosas. Tenemos que venir el jueves que viene durante el día, porque de noche no se ve absolutamente nada. Nos dijeron que viniera los jueves. Eso, para allá no se puede subir para allá. Ella subió. Eso está cejado. Oh, ¿tú puedes ir para allá? ¿Cómo tú llegas hasta allá? Eso está cejado, no está supuesto ir para allá. El jueves. Oh, yo él lo abrió para que tú subieras. Dale por ahí.
Eso era un pozo de agua. Pero even the bricks, the old. You see the bricks in the floor? Es un pozo de aljibre. Maybe it's not. Maybe just this is a. Mira, tiene agua, pero it's make believe. Tiene un penny. ¿Por dónde entraste? Están cortando lechón. Ok, vamos para allá. Vamos para allá. Mira, por acá están trabajando, ¿verdad? This is cool, man. ¿Y dónde es la línea? Mira esto, qué chulería. Ok, yo voy a comer porque tengo hambre. Sí, yo sí tengo hambre ahora. ¿Cuándo empezamos a comer? ¿Todavía? ¿No está ready? Ok. Esto está bonito, está preciosísimo. Esto es un horno. ¿Funciona de verdad? Mira, mom. Check this out, mom. Mira el horno ese. El horno. That's an oven. That's an oven? Yeah. Y that works for real. Mira. Mami, you gotta make some line. Mira. I'm in line. Hi. This is what they do in the pork. Están cortando el cerdo. Y la gente está acá descansando. Este es un sitio maravilloso, muy bonito. Esto nos va a coger un par de horas para poderlo apreciar todito, señores. Aquí estamos en la cocina. Ellos, en la entrada son $5 por persona, pero incluyendo el buffet, incluyendo tragos, cervezas y comidas para los invitados. Todo esto por $5, señores. Vengan aquí a la Hacienda Maldonado en el pueblo de Salinas, en el área rural donde están las montañas, muy precioso, en la calle 714, no se olviden, 714. Cuando vayan a cruzar, crucen por la calle 714. Okay, vamos a ir para esa casa. Estas casas son del tiempo de antes. Es un museo, señores. Vamos a ver. Son muchas cositas, tenemos que venir de día para poder disfrutar el ambiente. Aquí hay muchas cosas que ellos todavía están organizando. Esto es una casa de madera hecha de árbol. Hombre, mira esto, precioso. Todas estas cosas son de hechas aquí en Puerto Rico. Oh my God, cosita bien bonita. Oh wow. Recuérdense, señores, que esto es del tiempo de antes. Un museo. Oh my God, una vitriola donde jugaban los. Oh my God. Miren esto, señores. (Risa)
Están cerradas hoy porque hoy es un día especial de... Pero esto es de día y lo abren y usted entra y le coge fotografía. Ay, yo no lo había visto a él. Dame la voz. Es enorme. En la parte de atrás están las escaleras. ¿Para entrar ahí? Sí, puedes subir por acá. A mirarlo desde acá. Oh, my. Ok, let's check that. Esto es un pilón. Porque vamos a subir por las escaleras. Tenemos que tener cuidado por aquí. Este es una escalerita. Que no nos vayamos a caer. Y eso es para poder ver el pilón. Nos trepamos. Ok, este es el pilón. Wow. Tremendo. ¿Quién haría esto? Esto fue tremendo. Un pilón de verdad. Gigantesco. Esto se llama una letrina. Eso ahí. Tremendísimo. Yo le tenía miedo porque vivían unos sapos allí. Mira, en 1940. Dice letrinas. En la gente fue en la lenta, llegan parcelas Vázquez a Salinas, al fin de proteger habitantes de enfermedades y para el control. Y aquí, eso era lo que era una letrina, señores. Pero es una letrina moderna. Ok, guys, esto era cuando aquí venían las tormentas en Puerto Rico. So, teníamos que refugiarnos en algún lado. Y nos metíamos en esto, porque esto estaba bien adentro, debajo de la tierra, ¿no? No era tan afuera, era adentro. Ajá. Y decía, aquí dice, ranchera. Eso era en el 1900 en adelante, aproximadamente. Tomentera, barraca, eran construidas en paja, luego en zinc, ladrillo y cemento. Se usaban para proteger el jíbaro de los huracanes. Ok, miren por no, adentro. Está bien hecha, esto está hecho de verdad. Está bien hecha de verdad, ¿viste? Y eso eran los quinqués, pero estos son quinqués modernos. Pero esa era la idea. Me gusta cómo se ve. Esto era donde vivíamos nosotros los ibaritos. Este. Ok, esto era. Practicamos la. Ok, eso no es. Que esto una cocina, esto es una cocina. Mira, mi abuela en Villalba. Mira qué chulería. Esto era las cocinas de antes, como se cocinaba. Esto era un fogón. Mi abuela en Villalba teníamos algo así. Esta era la cocina. Allí se mide. Ah, era para los granos, ¿verdad? Para el maíz. Esto era las cocinas. ¿Te recuerdas las piedras para el maíz? Y café también, ¿la? Y acá está la cafetera. Hay que venir de día, señores, para poder apreciar. Esto es un pilón también. Esto aquí también, esto es para el café. Oh, esto es otra casita. Así era de acá. Así de grande era la casa donde yo vivía en la Carmen. Compadre, así de grande. ¿Te recuerdas? Yo no sé si tú la llegaste a ver. Así de grande. Y yeah, así, en casa también, así de grande. Diatre, Dios mío, qué memoria. Así mismito era la casa de casa. Y lo que tenían era una hamaca all over the place para poder dormir. Así mismito era la de grande de la casa de casa. Mire para allá, señores. Esto me trae muchos recuerdos en mi niñez. Así mismito era mi casa, la casa de mamá. Diatre, compadre. Miren para allá, señores. Y la cocinita. El homera, la lonchera. ¿Cómo era que le llamaban eso? Lonchera. ¿Lonchera? O fiambrera. 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 Oh my God. Aquel. Esto está del cara. Yo tengo que venir, tenemos que venir. Mira los quinqués, señores. Wow, esto es lo que yo quería hacer. Yo quería ver eso.
cuando era muchachos, niños, oh my God, es una aventura muy bonita. Esta casa viene con balcón incluido, miren. Esto es un balcón y recuérdense, antes lo que se tenía para alumbrar eran quinqué, como los que ven ahí. Y los bancos eran bancos, las sillas, ¿te recuerdas? Eran los bancos. Oh, miren. Ya llovió muchos años. Qué recuerdo, señores. Sí, esto era en los 40, ¿verdad? Ya, los 40. ¿No? Esto era en los 40, en los años 40, señores. Bien, yeah, la cajeta, ¿verdad? Oh my God. Ok, señores, esto es lo que trajo. Esto fuimos a todos lados, ¿verdad? Vimos todo desde allá, ¿verdad? Esto básicamente, señores, esto es todo lo que tenemos. Aquí hay otra, no pasamos por aquí, ¿verdad? Ok, aquí era, dice, el proceso de secado del café. Ok, estos son máquinas. Tenemos que, como te dije, tenemos que venir de día para cogerlo. Aquí era como se hacía el café. Ve las dos piedras de los indios. Wow. Tremendo. Mi abuelita que la abuela cogía para agua, la comida también. Yeah. Mira esto, yo me recuerdo esto. Aquí metía la gallina. ¿Te recuerdas? Que metían la gallina de cabeza. Yeah, pesaban la gallina, sí. Yo me recuerdo eso. Ajá. Esto es una cocina aquí. Pero esta cocina es un poquito más moderna. Y viene con vino y todo. Esa es más modernita. Ah, no, esto es una cocina moderna porque tiene de café. Eso. Esto es moderno. Esto está moderna, ¿verdad? Esta cocina. Y eso tiene agua de verdad. Miren, tiene agua. Esto es una cocina funcional. Sí, esto funciona, compadre. Then this is the Cristo crucificado. Arte. ¿Qué dice ahí? Arte Cristo tallado. Tan milar de Guayacán. Este dice aquí. Aquí dice Cristo crucificado, una sola pieza. Oh, pero esto es nuevo. Una sola pieza del 2001 al 2004. Tallado por nuestro maestro tesallano, Néstor Maldonado. Oh, mira. El más grande sin ser ensamblado. Las piezas están un poco arqueadas y finas, pero en el proceso de tallar están las limitaciones de la naturaleza y el propósito era hacerlo en una sola pieza. Honor a Dios. Oh, mira. Eso lo hizo el señor, que el dueño de aquí. Asumo que se ve un buen árbol. Sí, y duro. Tiene que ser una sola pieza. Contra, es un árbol bien grande. Sí, porque no hay que tener. O rama. ¿Tú crees que pueden hacer rama? ¿Dónde están las manos? Esta casa viene con balcón incluido, miren. Esto es un balcón y recuérdense, antes lo que se tenía para alumbrar eran quinqué, como los que ven ahí. Y los bancos eran bancos, las sillas, ¿te recuerdas? Eran los bancos. Oh, miren. Ya llovió muchos años. Qué recuerdo, señores. Sí, esto era en los 40, ¿verdad? Ya, los 40. ¿No? Esto era en los 40, en los años 40, señores. Yeah, la cajeta, ¿verdad? Oh my God. Ok, señores, esto es lo que trajo. Esto fuimos a todos lados, ¿verdad? Vimos todo desde allá, ¿verdad?
So, básicamente, señores, esto es todo lo que tenemos aquí. Hay otra, no pasamos por aquí, ¿verdad? Porque aquí era, dice, el proceso de secado del café. Porque estos son máquinas, tenemos que venir de día para cogerlo. Aquí era como se hacía el café. Ve las dos piedras de los indios. Wow. Tremendo. Mira esto. Yo me recuerdo esto. Aquí metía la gallina. ¿Te recuerdas? Que metían la gallina de cabeza. Pesaban la gallina así. Yo me recuerdo eso. Ajá. Esto es una cocina aquí. Pero esta cocina es un poquito más moderna. Y viene con vino y todo. Ah, no, esto es una cocina moderna porque tiene de café. Eso. Esto es moderno. Esto está moderna, ¿verdad? Esta cocina. Y eso tiene agua de verdad. Mira, y tiene agua. Okay, esto es una cocina funcional. Sí, esto funciona, compadre. And then this is the Cristo crucificado. Arte. ¿Qué dice ahí? Arte Cristo tallado. Tan milar de Guayacán. Este dice aquí. Aquí dice Cristo crucificado, una sola pieza. Oh, pero esto es nuevo. Una sola pieza del 2001 al 2004. Tallado por nuestro maestro tesallano, Nelson Maldonado. Oh, mira. El más grande sin ser ensamblado. Las piezas están un poco arqueadas y finas, pero en el proceso de tallar están las limitaciones de la naturaleza y el propósito era hacerlo en una sola pieza. Honor a Dios. Oh, mira. Eso lo hizo el señor, que el dueño de aquí. Asumo que sería un buen árbol. Sí, y duro. Tiene que ser una sola pieza. Contra, es un árbol bien grande. Sí, porque no hay. O rama. ¿Tú crees que pueden ser ramas? ¿Dónde están las manos? Hello there. Welcome to Alex and Ana Santiago's channel. First of all, we want to give thanks and we want to show our appreciation to all our subscribers.
please take a minute to give us a thumbs up, like the video, and share the video. That would support our channel very much. We really do appreciate your support. So thank you for watching, and let's get to the video. Bye-bye.